Los cerdos nazis le pusieron una soga al cuello por hacerlo. Schrecklich. Keine Sorge, Annette. Herr Blaskowitsch kümmert sich um dich, wenn ich weg bin. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Agente Blaskowitsch tiene que ver a la gente 2 de la OAS. Llamé para avisarle de que venía. El agente 2 sabe dónde está Helga. Bien. Tantas muertes por una estúpida carpeta. Si no la encontramos, habrá muchas más. Annette y yo nos esconderemos aquí. Robé unos dispositivos de radio de esos cerdos nazis. Podemos usarlos para comunicarnos. Tenga esto. Luego salga de la barca y ayúdeme a meterla bajo el embarcadero. Leg dich hin, meine Liebe. ¿Mate a todos los nazis que pueda? No le oigo, Kessler. Mucho ruido estático. Nazi-liebender Dreckskerl! Du sollst verrotten wie der Rest dieser gottverlassenen Stadt! Ahí está Schmidt, la panadería. Kessler, he encontrado la casa de la gente 2. Die Narzissen sinken im Mond sein. Abra la puerta que está en un lado del edificio. Hay una llave debajo de la roca grande.
Use la ventana del sótano. Madre mía. ¿Dónde tienes la camiseta, guapo? Tipa, tú eres el agente 2. Ahora la enfermera Inga. Descansa los pies. Sírvete un poco de té y galletas. ¿Así que te han transferido aquí? Sí, llevo ya 6 meses. No te veía desde el año pasado. Oh, eso fue la monda. Wesley me derramó la cerveza en las domingas. Al muy patoso. Intenté salvarlo, Pipa. Ya lo sé, querida. Lo siento, no es momento para sensiblerías. Escucha, sé lo que buscas, Blasco. El hombre que tengo ahí en la cama es uno de los lacayos nazis de Helga. Antes de que se echara una siestecita, le solté la lengua. La carpeta que buscas está en la habitación de Helga, en la taberna de Kulburg. Por lo visto, está hecha una sibarita del vino. Vístete de camarero y quizá consigas acercarte. Pero por favor, ponte algo de ropa de una vez. Hay una camisa en ese baúl. Oh, y deja las armas. Los empleados de la taberna no llevan armas de fuego. Te las guardaré. Malditos nazis. Y la gente sigue a estos imbéciles sin más, como esbirros descerebrados. Quizá no se merezcan nada mejor. Las bisagras están oxidadas. Ven a ayudarme con esto, Blasco. El túnel es de 9,4 metros alargado hasta el pozo del patio trasero de la taberna. Vuelve cuando hayas obtenido la carpeta de Helga. Y haz el favor de no ahogarte, cabroncete adorable. Espero que las bisagras no se oxiden hasta que vuelva. Todo en caramelos. Caramelos, dulces caramelos. Obersturmbahnführer, Schaps ist hier. Können Sie gut zuschreiben? So spricht man das aus. Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga. General Strass will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit Ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halt! Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstrasse will Ergebnisse sehen. Ich bringe Sie zur Ausgrabung, da werden Sie schon sehen. Warten Sie. Mierda.
Bevor Sie gehen, müssen Sie meinen Wein probieren. Setzen Sie sich. Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Porque, mi querido, incompetentes Reiner. No es un camarero. Es un espía. ¿De verdad creía que me impresionaría su atroz alemán? ¡Y ahora deme la carpeta! Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Mit gesprengt. Das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, die ganze Stadt. Raus, schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Parece un mapa viejo y polvoriento. ¿Qué secretos busca Helga? Kessler, ¿puede oírme? Helga se ha ido. Se ha llevado la carpeta. Voy a volver al cobertizo. ¿Me recibe?
Adelante, Kessler. ¿Me recibe? Malditos chismes. ¡Pipa! ¡Detrás de ti! Kessler, escuche. Helga se ha ido, se ha llevado la carpeta. Está buscando algo debajo de la ruina de la iglesia. Debe de ser lo que causó el follón. Dígame, ¿dónde está? No lo sé. Es una especie de taller. Cerca del casco antiguo.
encargarse de hallar la forma de llegar a ellos. ¿Está bien, Kessler? Annette se ha ido. Quería encontrar a su amiga. Estuvo bien, Maultier, das Kind. Me llevaré estos folletos para tirarlos sobre Berlín. Tal y como hizo mi mujer. A lo mejor es como mear en el océano. Pero cada gota produce ondas en el agua, ¿no? Si decides no hacer nada porque te sientes insignificante en el gran orden de las cosas, daría igual que fueras una hormiga. Y si muero, sabré que habré merecido verla de nuevo. ¿Me voy con usted? No. Es mejor que vaya solo. Usted detenga a Helga. Pero primero, ayúdeme a abrirme paso por la entrada bloqueada. Estaba en el cobertizo. Quédeselo, amigo mío. Me irá bien. Acabar así. Yo era un niño. Teníamos un monstruo en el sótano. Mi padre dijo que si me portaba mal, se escaparía por la noche y vendría por mí. Intenté portarme bien, pero el monstruo vino igualmente.
Debo ir a las ruinas de la iglesia. Helga tiene que estar allí. Haga lo que haga, es malo y he de detenerla. Luego por la condenada carpeta. Solo un bache más, Billy Boy. Solo.